Aquí estamos, viernes 9 de diciembre, saben que hoy es un feriado turístico. Estoy solita en el piso con todo el equipo técnico. Y bueno, hemos hecho un compilado de buenísimas entrevistas, me encantaría que las vuelvan a ver. Y bueno, aquí se las presentamos en Las Rubias. Gran amiga a quien adoro, con quien me río, con quien nos entendemos con la mirada, que es, ¿saben una cosa? Que lo que digo es verdad, yo la veo arriba de un escenario y lloro, me emociono porque como, no sé, comemos desde la pasta, lo que sea, compartimos la vida, y verla ahí tan grandiosa es impresionante. Fuerte el aplauso para recibir a la señora Lucía Galacha. Hola, mi reina. Hola, bonita. ¡Qué bello esto que tenés puesto! Ah, es divino. ¿Qué divino? De Madrid. Ah, ¿es de Madrid? De Madrid. Ah, pero qué bellos esos colores. ¿Y cómo te queda? Gracias. El otro día, porque te acordás que el otro día fuimos a la premiación, no, a la coro... Condecoración sí. De mamá. Yo digo sí. Coronación. Sí, sí, sí. Condecoración sí. De también, mamá. También, ya la coronaron antes. Te dije, este peinado te queda... Gracias. Espectacular, muchas gracias, hermana. Muchas gracias. La verdad que cuántas cosas compartimos en la vida. Oh, cuántas muchas, cosas. Muchas. Alegrías, tristezas. 38, 40 años. Alegrías, tristezas. Yo, por ejemplo, voy en Nueva York, en Miami ya es habitual, pero en Nueva York, que ponen un taxi y los escucho en la radio. Me conmueve enormemente, sí. Me conmueve porque... Es nosotros a veces no nos damos cuenta los gracias, argentinos mira, lo que es este dúo, no nos damos cuenta. El mundo latino se arrodilla entre ellos, la verdad. Tocaron en el Madison Square Garden, es impresionante. ¿Qué sentiste ese día cuando llegaste? Pisaste el Madison Square Garden por primera vez. Sí, fue muy antes habíamos estado en el Radio City. Que vamos a estar el año que viene de nuevo. ¿De nuevo en el radio, sí? Sí, el año que viene. Yo voy a ir a dale, verlo, obvio. Porque el radio claro. Sí, me... Sí. Ay, es... Y el Madison, bueno, fue impresionante, ¿no? La primera vez, cuando alguien llega a eso. Sí. ¿Qué decir? Yo no puedo llegar a esto. Sí. A pesar de que venís de mucho y sí, venías de sí, Radio sí, City, que claro, también es emblemático. Sí, sí. Hay lugares, digamos, para los artistas, los cantantes, que son como situaciones o lugares, o por ejemplo los Grammys, o el Madison, o el Radio City. Pero el... estás acostumbrada. Pero la primera vez No, porque aparte este Grammy que nos dieron el 19 fue a la trayectoria. Entonces sí. Ese es distinto porque no es... Una nominación sí estuvimos nominados muchas veces, sí. Pero cuando toda la academia te homenajea por la trayectoria que se, lo da de, claro. Se le da después de algunos años de trayectoria, de demostrar un montón de cosas, entonces la sensación es muy fuerte, ¿no? Pero me acuerdo que después de muchos años volví al Madison a ver a Madonna con Rocío. Rocío su hija, que Rocío, no sabe mi hija lo tendría, que es Rocío. Tendría 8 años, 9 años. Entonces estábamos esperando así, que entrara la gente. Y no sé por qué se me ocurrió decir, porque ya no había nacido cuando yo estuve en el Madison. Digo, acá canté yo, Ro. Ay, mamá, por favor. Sí, claro. Sí, claro. Y claro, yo estaba a punto de ver que salía Madonna y la madre desubicada. Le dice, acá canté yo. Y dije, no me creyó nunca. Sí, no, pero viste que con las grandes figuras pasa eso, ¿no? A mí me pasó en Cuba que tres mujeres hacían dedo y yo iba en un auto con un novio. Y entonces me dice, la mujer dice, ay, pero ustedes son argentinos. Oye, chica, tú eras argentina. Sí, soy argentina. Ay, Carlos Gardel, Maradona y Mirtha Legrand. Ah, no, maravilloso. En medio de la montaña andábamos, autos viejísimos, por supuesto, para hacerme la simpática. Sí. Nunca digo, yo soy la hija de Mirtha Legrand. Oye, chica, tú eres la hija de Mirtha Legrand, yo soy la hija de Fidel Castro. Entonces dije, ¿para qué voy a insistir? Pero sí. Pasa eso con los hijos. Sí, ¿no es cierto? Sí, pasa sí, eso sí, con sí, los sí. Hijos. Todos no te creen las historias sí, o con sí, la sí, gente sí. Que te ve. Mi mamá hacía gimnasia en la calle Bustamante hace muchísimos años, con 7 señoras. Entonces, una desubicada le decía, usted se parece mucho. Siempre te parece. A Mirtha Legrand. Y mamá le decía,
Soy militar. Dale. Se va a hacer acá. No, no, eso ya se conoce. Haciendo no, la voz. Dale. Eso nos pasó a nosotras una vez en Miami que fuimos a Bijuterner, que es un lugar mayorista de Bijuteri, sí, ¿no? Y fuimos un día que salimos de la playa, ya estaba el programa Echa de pelota, ella, que se veía en todos lados también. Echas bola y al día siguiente, no sé por qué, volvimos, pero habíamos ido a un evento antes, estábamos las dos. Súper espléndida. Y se acerca una y dice, no saben, ayer vinieron dos que se parecían, eran iguales, a Lucía Galán y a Marcela Tiner. Ay, el no, día no, anterior, no, no. Claro. No dijimos, claro, por supuesto, éramos nosotros. No dijimos una palabra, pero suele suceder. Sí, sí, sí. Chris Martin contó el otro día, lo vi en una repetición de un programa de... Ahora viene. Pero en Estados Unidos, ¿no? Y entonces cuenta que la hija trabaja en una tienda. Ah, sí, famosísima. Sí, sí, sí. Entonces él se hizo gracioso, venía una gira y dijo, bueno, para sorprender a la cajera voy a comprar una remera. Sí. Entonces iba con la remera y la hija lo ve y le dice, Chris Martin con la remera. Claro. Entonces se puso en la fila de al lado de la otra caja. Y cuando ya pagó todo, él le había llevado unos caramelos que adora la hija, le dijo, entrégueselos a mi hija. Y se fue caminando sin mirar y la hija desde la caja le grita, I love you, daddy. Te amo, papá. No. Pero pasa eso con los pasa hijos. Eso, pasa, pasa, eso. pasa. Mil anécdotas tenemos de eso. Mil. Sí, sí, pero sí, esa emoción, a mí me cuesta mucho esto, porque yo conozco toda la vida. Claro. Las anécdotas de ustedes, deben tener. Como cuando me invitan al programa de mamá. Yo los miro cuando me preguntan cosas y digo, me está preguntando esta boludez. Yo no sé qué contestar, ¿viste? Me siento como incómoda. Pero también es bueno, y voy a decir yo, Marcela, es una de las más generosas, porque no es fácil en este ambiente encontrar gente que se ponga feliz por tu triunfo o porque te vaya bien. Contado con los dedos de una mano, ¿no? Es verdad. Porque cuando te van mal las cosas, ay, bueno, cualquier cosa que necesites, pero cuando te va bien, es muy poca gente. Y Marcela siempre es la que manda un mensaje, es la que llama por teléfono porque se entera o que hicimos tal cosa, o que llenamos en tal lado, que la gira fue esto, y se emociona, y siempre está ahí, y eso es muy importante. Un día estaba yo en Miami, no sé si no era cuando tuve COVID, no, y siempre hablo del Hormiguero. Claro. Y los veo en el Hormiguero y le digo, te estoy viendo en Miami en el Hormiguero, no puedo creer, ese programa me gusta, programa más visto en España, estás ahí, qué honor, qué orgullo, ¿viste? Porque es lindo. Es cuando tenés esa relación, pero me pasa con mi target, con mi generación, no me pasa con mi mamá, qué sé yo, no, a mí me emociona, digo, sale al escenario, yo lloro, me creo todas las canciones, las vuelvo a cantar, las vuelvo a repetir. Son unos genes. Sí, te digo, de verdad, me encanta ver el éxito de alguien. Además, sé lo que laburas, mucho. Sos una laburante. El otro día le digo, ¿querés venir a casa? No sé qué cosa. Mira, estoy saliendo para República Dominicana. ¿Y dónde ibas? Costa Rica y República Dominicana. Llegué ayer. Ayer mismo. Suceso también. Sí, porque justo estamos en la gira de los 40 años. Y entonces... Y ahora van a la arena. Al Movistar Arena. Y entonces, cuando fue la pandemia, hubo que cancelar y atrasar y coordinar fechas. Claro, no solo nosotros. Todos los artistas que tuvieron que cancelar, que dan vueltas por Hispanoamérica, les pasó lo mismo. Entonces... Claro. Los teatros ocupados, los estadios ocupados. Así que estamos haciendo vamos y venimos. Y ya estuvimos una primer parte en Estados Unidos. Ahora en marzo vamos a la segunda parte. Ya estuvimos en España. Ahora hacemos el Wisin Center, que es otro estadio como la Arena, pero en Madrid. Sí. ¿Qué te cansa? ¿Qué te cansa? ¿Los aviones, llegar, cantar, la garganta? Porque me cansa que los aeropuertos cada vez son más grandes. Es una cosa. Que caminás. Es una cosa. Te transportarías a los lugares. No. Tienes razón lo que dices. Llegás cansada de un viaje a donde sea. Te ponen para la terminal 4, te ponen 25 minutos. O sea, te avisan lo que tenés que caminar. Sí, no estás entrenada, no te digo nada. No, es claro. Yo ayer decía... Sí, tenés esas cintas que vas más... Sí, pero son tramitos. Tenés trencitos de una terminal a otra en ciertos aeropuertos. No, pero muy pocos aeropuertos. Tienen que poner cosas más prácticas, porque además la gente cada vez
con los vuelos más baratos, la gente lleva más equipaje en la mano, claro, el carry-on. El de Chile nuevo están orgullosísimos. Ay, es inmenso. Estuve ahora semana pasada en la Teletón. Sí, ¿viste lo que es? No llegas nunca a donde tenés que llegar. No. Además, de golpe, un carterito de mierda que dice vuelos internacionales y ya te pasaste y tenés que volver. No. Es cierto lo que decís, lo que cansan los aeropuertos. Sí. Hacer valijas no te cansa. No, pones la ropa. Estoy acostumbrada. Aparte, ya las pongo con la percha. Claro. Claro, o sea, que ya hago así, sí, cuelgo, claro. No me compro nada que se arrugue, claro, nada, por más que llevo gente que se encarga de la ropa, pero nada, porque a lo mejor llego a un lugar y a las 2 horas tengo la conferencia de prensa. Claro, entonces, claro. Trato de... Mirá todo lo que hay que pensar siendo número uno un artista No. Y entonces hay menos... poder al estrés, menos resistencia al estrés. Claro. Lo que noto con el tiempo. Claro. O sea, por ahí tengo menos resistencia a las cosas que antes me estresaban menos, ahora más. Menos tolerante. Boludeces más, por ahí, ¿viste? Si me dicen la conferencia de prensa hay 5 notas y después resulta que hay 15. Claro. Eso me hincha las pelotas, que reconozco que es una parte neurótica mía. No, pero normal. Pero me gusta saber, prepararme mentalmente. Claro. O sea, viste, soy como más... Como uno se vuelve pone más, más rígido, también. Más asegurada. Sí. Pero ella es apasionada. Más exigente. Mal que no vino otro programa que habíamos hecho. No, pero ella es apasionada porque va contando, habla con cada uno como si fuese la primera vez, la primera nota, el primer momento, eso es... profesionalismo. ¿Quién hace la pregunta? Yo voy a hacer las preguntas clásicas. ¿Quién hace las notas, las letras de las canciones? Joaquín hace todo. Joaco. Mm. Las letras, las músicas, produce los discos. Es el manager del dúo. Claro. Arma las giras. Le decís, che, esto no va tan así. Porque ella no saben que es una actriz de la Gran Siete. Sí. ¿Te acuerdas de Hello Dolly? Sí. Ah, sí, lloraba yo con Hello Dolly. Sí, estuve 3 meses. Sí, sí, Eso fue fabuloso. Sí, ¿te gusta actuar? Me encanta actuar. Me encanta actuar. Sí. Teatro, así. ¿Tienes que hacer más teatro? No, pero teatro me gusta en temporadas como se hace en Broadway. ¿Viste? Claro. 4 meses. Claro. Iban rotando. Sí, me encanta. Tengo un sueño así de hacer Mamma Mía con Rocío. Eso lo tengo acá. Así que bueno. Comprá los derechos, Lu, ahora que cuando creo vaya. Que los tienen ya. Creo que los tienen. Acá los tienen. No me acuerdo el nombre, pero son los que tienen todos los derechos de todas las comedias musicales. Ah, Mayorel, Mayorense, Federico. Sí, son divinos los dos. Federico García del Pino y Fernando Mayorense. Exacto. Son ellos, divinos los dos que tenían los. Pero para porque alguien me dijo, que venía el año que viene de nuevo Kinky Boots, que lo hacen en Carlos Paz. Y que van a ser Matilda. Sí, sí. Wicca. Ah, mira qué buena. Sí, qué bueno. Qué bueno. Y alguien me habló que, mamá mía, no, lo tenés que hacer con Rocío. Ay, sí. No sabe lo que canta Rocío, ella, además. Qué bien te salió esa hija. Adivina, vive en Madrid. Se fue a vivir a Madrid. ¿Qué hace desde Madrid? Junio. Ay, ¿cómo? Está estudiando psicología. ¿Allá? Allá en la Universidad Europea de Madrid, bueno, está de novia con el que era personal manager, o sea, nos quedamos sin personal manager y sin hijos. ¡No, qué buena historia de amor! ¿En serio? Sí, se conocieron a través, bueno, él trabajando con nosotros y se enamoraron. Ro tiene 25 y él tiene 39. Bueno, está muy bien. Perfecta. Súper trabajador, así que están los dos ahí en Madrid instalados, ella estudiando psicología. Por ahora no quiere saber nada de... Pero estas cosas así, por ejemplo, si sale lo de Mamá Mía o cosas así... Claro, sí, le gusta, le divierte. Sí, le divierte. Además es una única oportunidad. Pero bueno, Joaquín es el que arma todas las giras. ¿Y le retrucás algo de alguna letra por ahí? Le decís, no, eso... No, las letras no me meto mucho. No. No, porque por ahí sí alguna historia, alguna canción... Ahora, ¿qué sensible, Joaquín? Oh, es tremendo. Qué sensible, porque... Canceriano. Sí, claro. Ah, si te pones a pensar, todas las letras de la canción... Ahora me está saliendo la familia, por ejemplo. Sí, otra sí, que sí, lloro sí, sin parar. Sí, sí, pero sí. Que bailás, porque además vas a los espectáculos y participás. Sí. Vayan el a la arena, no, puede olvidar. No van a saber lo que va a ser el Movistar Arena, que yo voy, Dale. Pero lo que es impresionante es de una enorme sensibilidad, porque... Perdón, me emocioné porque mi papá, cuando estaba muy enfermo y sabía que no le quedaba mucho... Sí. Escuchaba a la familia en bucle. Mira.
Ay, me hace llorar. Condesa, nunca te vi llorar. Me emociona. No, cuando lo nombraste esa canción me trajo, me emocioné. Es que con ellos pasa esto, todos vivimos estas canciones en modo fuerte. A eso voy. Por ahí toda la canción no estás de acuerdo, me dejaste, te fuiste. Sí, sí. Pero de golpe dice una frase y decís, puta, esa me pasó. Sí. Esa me tocó. Sí, sí, sí. Esa la viví. Y con la familia, cuando llegan todos, que entran los hijos, inclusive, en el último espectáculo, en el Luna Park, entraban los chicos de Joaquín y Ro. Ahí está. Es muy emocionante. Siempre hay algo que te toca. Siempre. Y la verdad que Joaquín tiene también la capacidad para ponerse en el lugar de la mujer, porque él siempre hizo como el papel del machista, que bueno, yo no sé, bueno, fue sin querer, no sé qué, pero en los 80, cuando empezamos, no había todo este movimiento ahora de la mujer, de querer avanzar, de decir basta un montón de cosas, y él se ponía del lado de nosotras, ¿no? Entonces siempre tuvo una capacidad muy especial, y yo admiro eso, porque me he puesto muchas veces a tratar de componer. Es muy difícil. Y cuando él piensa la palabra exacta, yo ya dije 45, claro, y dijo, no, esa no. Entonces un día, bueno, basta, no voy a componer más. Tiene la gimnasia, tiene... Claro, porque él sabe la palabra, sabe lo que significa, cómo terminar la historia. Todo el timing. Claro, y además la madre de los chicos, a quien tuve la suerte de conocer, era una mujer que por ahí no tenía una enorme hablar, pero siempre tenía una palabra justa. Sí. Y se ve que Joaquín, por esas relaciones, a pesar de que se amaban, como me pasa a mí con mi madre, pero mi relación era mejor con mi padre que con mi madre. Igual que yo. Igual que vos. Entonces, claro. Pero el hijo varón absorbe una cosa del lado femenino de la madre, que tenés que ser muy sensible para darte cuenta. Sí. Joaquín siempre, la primera que le mostraba la canción era ella. ¿Ves? Porque ¿ves? Eran noctámbulos los dos, entonces a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, mira mamá esta canción. Sí. No sé, ahora decide andar otra vez de mi... Y mamá decía, está muy linda esta, todas decían, está muy linda. Pero ella también decía, no, mira, esta parte, y entre ellos dos que eran noctámbulos, lograban esa canción, esa relación. Música que es re conmovedora. Porque otra cosa, fenómeno los Pimpinela, que no sucede en muchas partes del mundo, yo no sé cómo empezaron. ¿Sabes qué? No sé. Te estoy remontando muy atrás, 40 años atrás, pero quiero decir, otra cosa que sucede, que son más de 3 generaciones. Sí, sí. Vienen abuelas, madres, nietos, ya pronto bisnietos, ¿viste? Es muy impresionante. Sí. ¿Vos sos consciente de eso? No, no sos. No. No. A veces ella es bueno. A veces es bueno. No se da cuenta. No, porque ella va, ella es profesional, ella va. Porque como nuestro público es la familia, por ejemplo, en los shows ahora preguntamos, bueno, y le decimos de verdad, nuestros difusores mejores son los padres, porque son los que en casa taladraban a los hijos con nuestras canciones. Sí. O les ponían nuestras canciones. Sí, sí. Entonces, cuando decimos, bueno, levanten la mano, ¿quiénes son los hijos que nos conocieron por sus padres? Levanten la mano medio estadio. El otro día dice estadio, está bien, porque yo estaba en el Luna Park y dabas vuelta y era todo el estadio que estaba levantando la mano. Eso es muy... Si no, es imposible llegar a 40 años si no son distintas generaciones, ¿no? Sí. Y va pasando de unos a otros. Y eso es lo más... Eso es emocionante. Sí. Cuando llegas a 40 años, ahí sí se activa realmente como una cosa de gratitud enorme, porque es difícil y no todos tienen la posibilidad de llegar a 40 años de trayectoria, ¿no? Lo digo con total humildad. Sí, humildad, pero con orgullo, mi hermana, tenés que decirlo. ¿Te pasó de estar en un taxi o algo en el extranjero y que pongan algo tuyo? Sí. ¿Y qué haces? Señor, esa soy yo. Me pasó un poco la historia tuya estábamos en Las Vegas, era la semana de cuando nos dieron el Grammy. Y yo estaba en un auto yendo, estaba con Pablo Alarcón en ese momento, yendo a un outlet, era el día libre para pelotudear. Sí, que te cargas a la pareja, le decís, acompáñame, que es un plomazo. Entonces el señor pone la radio y aparece una canción nuestra. Entonces le dice Pablo, que habla con todo el mundo, ¿no? Le dice, ¿usted de dónde es, señor? Yo soy de Cuba.
yo soy de Cuba, y estos son los Pimpinela. Dice, usted no sabe lo que son, los que yo los he escuchado en Cuba, a los Pimpinela. Increíble. Entonces yo, que soy muy vergonzosa y muy tímida, le dice, Pablo, ¿a usted le gusta Pimpinela? Y el tipo me conmovió tanto, porque se emocionó, que le dije, bueno, si quiere pare a un costado y se saca una foto, porque yo soy Lucía Galán. No. Y el tipo me empezó a mirar por el espejito, claro, imagínate, desmaquillada. Sí. Sí, sí, sí. Día de descanso. En serio, bueno, nos quedamos como en la banquina hablando media hora porque había dejado toda su familia allá. No podías dejar pasar ese momento de darle esa alegría a la persona. Claro, no decirle, y sacamos fotos tremendo. Y le canté un pedacito de Luis de Pegar la Vuelta a la mamá que estaba en Cuba y que no podía traerla. Esas son las cosas que uno reacciona y que ahí te das cuenta a dónde llega tu música, ¿no? Claro. En los rinconcitos o en hospitales o en chiquitos con discapacidad o en un montón de lugares que no te das cuenta. Es verdad. Ahora, vos sabés que yo este año hice La Máscara. Sí, te vi. Y yo en mi casa dije... Esa es la chacha, sos vos. Esa forma de bailar yo la he visto muchas veces arriba de mesa. Y le pone, la chacha sos vos, me dice. Y eso que yo no me podía mover, solamente hacer esto así, cosito. Pero me dice, pero esa es la chacha, sos vos. Ahora, después de eso, yo me arrodillo ante los que cantan. Me arrodillo porque me doy cuenta lo difícil que es. Sí, lo difícil. Obvio. Lo que sufrís, lo que sacás lo peor de vos, porque es. Yo me pasé todos los días pidiendo disculpas. Ay, perdóname, perdóname, tenés que escuchar esto, por Dios, pero qué difícil. Vos toda la vida cantaste de chiquita, cantabas, pero sos mezzo soprano, ¿qué sos? Soy soprano ligera, el registro. Sí. Sí, o sea, familia española, todos en mi casa, papá, bueno, mis tías, mi mamá, o sea, todo el mundo cuando nos juntamos a comer esa mesa, la familia. Todos cantábamos. ¿Autodidactas o yendo a clases de canto? No, todos españoles laburando como locos en restaurantes, en los lugares para poder mantener la familia. Claro. Y yo estudiaba así para ser actriz. Claro. Yo estudiaba teatro, empecé con Santiago Doria, en el conservatorio, con mucha gente. Porque, claro, cantar no me costaba, porque nací. Naciste con ese don. Después, porque bueno, es obviamente don. Estudié, me perfeccioné. Tengo a Katy Viqueira, mi maestra de canto, de vocalización. Pero entiendo, porque mucha gente lo dice, ¿cómo me gustaría cantar o cómo me gustaría? A mí me gustaría dibujar, por ejemplo, que soy una bestia dibujando. Claro. ¿Viste? Uno busca su peor. Claro, para claro. Sí. Sí, pero sí, realmente. Es de un cuando respeto. Hiciste la chanchita, dije, esa que baila tiene que ser más. Ese paso lo conozco. De tantas fiestas. De tantas fiestas, tantas cosas vividas. Decime, ¿cómo está la Fundación Pimpinela? El hogar está. El hogar. El hogar Pimpinela para la niñez ya lleva 26 años. Yo me acuerdo cuando lo abrió. Sí. 26 años. Y los niños y las niñas que tenemos están muy bien. Desbordan viven la cantidad ahí. Todavía. No, siempre tenemos un cupo. Sí, siempre hay vacantes. Y bueno, y en la lucha diaria con efectores, que se dice así. ¿Qué es efectores? Efectores son defensorías, juzgados de familia. No sabía, desconocía esa palabra. Tuve que aprender un montón de terminología. Sí, no la desconocía. Que algunos trabajan muy bien. Y otros son vagos y cobran. Y otros son tremendos. 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 Ponen palos en la rueda. Sí, totalmente. Se ponen palos en la rueda. Sí, porque hay defensorías o hay juzgados que vieron una vez o dos veces a un nene e imponen y no saben trabajar en equipo, no quieren trabajar en equipo. En el hogar tenemos un equipo técnico de psicólogas, psicopedagogas maravillosas de hace 26 años. Estudiamos, yo hice todos los... en la Universidad Complutense de Madrid, o sea, que sé de leyes, porque a veces te subestiman y dicen, ah, el hogar de Pimpinela, bueno, ella debe estar ahí. Va de visita, el nombre, da una vuelta y se va. Y voy va. todos los días, y hago Zooms, el otro día desde Costa Rica, llegando al hotel para poder hacer un Zoom con un juzgado. Y ahora, por Lucía, ¿los chicos hay un momento que pueden ser adoptados o tienen un límite? La justicia tiene un límite para decir, este chico...
¿Hay algún pariente biológico que se pueda hacer cargo? No hay, bueno, entonces tiene que ir en adopción. Pero no todos cumplen ese lapso de tiempo. Entonces, hay una nena que hace 3 años que está en el hogar. Hay otra nena que hace 1 año y medio que está en el hogar. Entonces, porque hay leyes que, por supuesto, hasta ahora, algunas leyes defienden más a los progenitores. Claro, no digo madre porque no madre es una palabra demasiado grande para algunas personas y padre también es una palabra demasiado con un peso importante, ¿no? Tienden a devolverlos y que a veces no están preparados y lo sufrís vos, ¿no? Que devolverlos, digo... La madre que lo pide y se lo tienen que dar. No, la madre biológica, digo. Sí, la madre biológica. Claro. No, que no puede, entonces la justicia es la que tiene que actuar en ese momento y si no puede... Si no hay ningún entorno biológico familiar que se pueda hacer cargo, ahí tiene que pasar en adopción. Y el problema es que el entorno biológico, a veces, la biología no es soberana, digamos. El entorno biológico quiere decir que se quieran ocupar de los chicos. Ni que puedan. Claro. Por lo general, es un ambiente que ya está, viven todos juntos, cosa que está mal en absoluto. No estoy juzgando eso. Sí, no, pero... Hay que tener un cuidado con cada palabra, porque después te sacan de contexto cada cosa y esto es un tema delicado, pero lo que hacemos es defender los derechos del niño realmente y el bien superior, que son frases que suenan muy lindas y todos la dicen, pero muy pocos la aplican, ¿no? Así que estamos con eso. ¿Qué es el bien superior? Parece casi religiosa la frase. El bien superior del niño es como una cosa establecida de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces se habla de la vulneración de los derechos del niño y velar por el bien superior de cada niño. Correcto. Entonces hay defensorías y hay juzgados que lo hacen y hay otros que no. Claro. Y en estos momentos tuve que contratar una abogada para que defienda a 2 situaciones específicas que estoy al borde, como la película, un ataque de nervios. Encima estás encima de todo eso, no es que delegás ahí. Estoy encima de todo. Cuando prenden el Zoom y me ven a mí, ¿viste? Algunas, bien natural, porque sé lo que digo, ¿no? Claro. Entro porque soy cantante, porque me especialicé, porque es mi otra vocación y hace 26 años que me ocupo. Entonces a mí no me vas a vender cualquier cosa, ni yo te voy a decir una pelotudez en esta área, porque si no me callo. Claro. Lo que no sé, no lo digo, me callo, aprendo, me fijo, leo las leyes, me oriento, aprendo con la gente que sabe y después hablo. Pero también exijo que se cumpla la ley. ¿Ser conocida no te favoreció o no lo usaste? Lo usé muy pocas, dos veces lo usé, con 2 jueces que no querían, porque antes las leyes eran distintas, entonces no quería soltar a 2 mellizos que estaban ya tenían que ir en adopción porque hacía 5 años que estaban institucionalizados. Y hay un síndrome que se llama de institucionalización. Sí. Los chicos empiezan a comportarse mal, se empiezan a deprimir, se empiezan a angustiar. Ven que los demás empiezan a vincular y se van del hogar y ellos dicen, ¿por qué a mí no? Entonces yo he llorado con nenes prometiéndoles que les íbamos a buscar familia, ¿entendés? Y hay como un estigma también con los nenes grandes, que pedimos, por favor, los nenes grandes también tienen derecho a ser adoptados. Salieron hace 10 días, despedimos a una nena de 13 años soñada que está con su mamá y al hermano de 12 años que está con otra mamá, porque ahora también puede ser mamá sola, papá solo, dos hombres, 2 mujeres. Claro. Pero no quieren chicos grandes porque creen que van a ser problemáticos y porque van a arrastrar. Sí. No, y no es así. Hay muchos chicos grandes, mayores de 8 ya, Sí. Que están esperando con toda pasión ser adoptados. Quieren ser adoptados. Quieren ser adoptados. Quieren tener una familia. Una pertenencia. Y entonces hay tanta gente. Le den amor. Sí. Pero cuando te preguntan, cuando te vas a inscribir, hay muy poca gente que pone. Ponen hasta una edad determinada, hasta 6 años, hasta 5 años. Hermanitos, bebés. No hay bebés. No hay bebés solos. No hay hermanitos chiquitos de 1 y 2 años. Entonces, empiecen a darse oportunidades a adoptar chicos de 11, 12, 13, 18, 16, porque vale la pena y porque ellos necesitan también a alguien que los contenga. Y están llenos de amor. Y llenos de amor para dar, exactamente. Para dar. No sé si vieron esta película norteamericana con Sandra Bullock, donde ella adopta un chico de color de 16 años, jugador de fútbol. Es maravillosa. Claro, es maravilloso. Es ejemplar. ¿Hasta qué edad pueden estar los chicos ahí?
Los chicos entran hasta 8 años porque nuestro equipo técnico se especializa en hasta 8 años, ponele, grupos de hermanos. Y después, según la ley, hay 6 meses y después otros 6 meses más, donde en ese año el juzgado tiene que decir, bueno, ¿pasa en adopción o va con tal persona de su familia biológica? No ocurre habitualmente. Siempre se hace la segunda parte, la segunda extensión. Pero bueno, ahora estamos con este caso de esta nena que hace 3 años que está y la progenitora tiene derechos, por supuesto, no digo que no los tenga. Sus abogados, cada vez que el juzgado dice que van a adopción, apela. Y entonces es otro año más que tarda. Pero no quiere, la madre biológica no quiere que la chica vaya en adopción. No, la madre biológica no quiere. Pero tampoco quiere tener. Pero la que no quiere es la nena ir con la madre. Claro. Porque sufrió, ¿se respeta eso? Se tendría que respetar. La nena ya fue a hablar 2-3 veces al juzgado, decir, no quiero ir con mi mamá, quiero una, mi mamá es violenta, mi mamá me pegaba, mi mamá me hacía, no voy a hacer lo que le hacía, porque si no es muy claro el caso. Pero la madre, que tiene todo su derecho, apela, apela de nuevo, salió en la corte, apeló de nuevo y ahora está en la Corte Suprema la apelación de la madre. Entonces la nena hace 3 años y medio que está en el hogar. Está stand-by. Y está la nena stand-by, ya vio a todas sus amigas irse. En adopción. ¿Qué edad tiene? No. La nena ahora tiene 9 años y entró con 4. Con 4. No, terrible. Y además qué duro también, inclusive porque hablamos de los chiquitos, ¿no? Pero ese personal que cuida, cría en cierta manera, educa y empieza a amar a estos chicos. Claro. Y más tiempo también es una cosa que es tanto el personal como el niño. Hay un amor que se genera, exactamente, que es muy difícil. Pero vos sabés que hay una... Y esto no solamente con nuestro hogar. En muchos hogares, muchas ONGs, los hogares no tenemos derecho muchas veces a meternos y a opinar sobre los nenes. Por ejemplo, yo ahora estoy con un caso... Pero sí, estoy hablando, estábamos trabajando con una defensoría y la defensoría está pidiendo ahora que nos saquen del medio. Legalmente hay leyes que permiten que los hogares... no opinen. O sea, que vos recibís al nene o a la nena. No puedes decir hechos nada. Pelota. Sí. En condiciones nadie lamentables. Nadie les dice por qué están ahí, por qué se lo sacaron de la mamá o del papá, por más buenos, malos que sean. No hablan, no sociabilizaron nunca, entran sin su documento, sin sus vacunas, hacemos absolutamente todo, los sociabilizamos, tienen sus amiguitos, viven ahí, sabemos cuando lloran, por qué lloran, sabemos sus problemas, sabemos todo, pero después no podemos opinar. No, o sea, no podemos. No. Entonces, hay leyes que hay que cambiar y que hay que modificar. Para siempre, por supuesto, el bien superior del niño, que es la frase... El bien superior del niño. Y esa es una frase que no sé quién la impuso. ¿En dónde es? Que es real y que es maravillosa esa frase. Si se implementara... Además, la jueza o el juez... Hay mucha gente que sí la hace, pero otros que no. Otros que no, pero ese juez o esa jueza que habla del bien superior del niño... Vuelve a su casa y se olvidó del bien superior del niño. No, y también tiene muchos expedientes y tiene muchas... Pero hay formas de trabajar. Hay gente que es muy expeditiva y que realmente tiene una sensibilidad y pasión por su profesión y lo hace y se involucra. Y hay gente que no se involucra, que es solamente de escritorio. Eso, claro. Y entonces vos no podés trabajar en niñez cuando solamente sos... de escritorio y a partir no puede ser, de la pandemia por Zoom. Tenés que salir del escritorio, recorrer los hogares, ir a ver a la nena a la cual supuestamente defendés, no una vez en 3 años o 2 veces en 3 años, porque no tenés ni idea lo que le pasa a esa nena o a ese nene. Entonces hay que salir a la calle. Que se respete la voz del niño. Muchos si lo hacen. Diciendo todos los motivos por los cuales no quiere volver a ese hogar. No, ya fue. Y encima la nena fue 3 veces a declarar por qué no quiere volver. Vamos entonces, a seguir ahora con este perdón, tema. Perdón, una nerviosa. Bueno, ya varias veces ya me llamaron. Bueno, si usted recién se conecta con las rubias, saben que hoy es el feriado turístico del viernes 9 de diciembre. Por eso ahora ya la primera parte se la perdieron. Pero vean todo lo que queda aquí en las rubias. Vamos a un pequeño corte.